La sexta temporada de Mira quién baila inició asombrosamente, con los duelos entre famosos, implacables críticas y la nominación de Rosy Rivera y Verónica Montes. Quizá te interese. Montse, quien también comploteó contra Horacio Villalobos, es la segunda expulsada de la academia. El estreno del reality show trajo grandes artistas invitados, como Prince Royce, pero lo que más llamó la atención fue la participación del comediante mexicano Paul Stanley, quien pensó que sería el primero en decir adiós junto a su pareja, Irina Baeva. Quienes recibieron las duras críticas de los jueces y la que ocasionó que la bailarina rusa no contuviera las lágrimas fue Lolita Cortés. Mucho se decía de la entrada de la estrella del teatro al programa de televisión, pues en anteriores reality shows ha destacado por sus duras críticas y comentarios que hacen llorar a los participantes. Me gustó mucho, pero creo que estás más angustiada de lo que deberías. Parece que tú crees que bailas menos en lo que haces, Lolita Cortés, juez de Mira quién baila. Mira aquí el resumen. El reto de estos 10 famosos es poder ejecutar el estilo de baile que se les asigne, al tiempo en que comunican sentimientos, una historia. En otras palabras, tienen que combinar técnica y pasión para lograr que su presentación trascienda.